Pero lo que quiero decir es que hemos llevado adelante un proceso de vacunación exitoso, ejemplar, de la humanidad en la provincia de Neuquén. Y aquellos que han transcurrido ya más de 5 meses a partir de la segunda dosis, a partir del día de hoy, podrán aplicarse la tercera dosis. Y aquellos que se han aplicado la primera dosis y están pendientes de la segunda dosis, acérquense porque el esquema completo de vacunación es con las dos dosis. Tenemos que seguir fortaleciendo la inmunidad colectiva y la barrera sanitaria. Ustedes saben que tenemos una curva de contagios muy baja y en una gran cantidad de días, gracias a Dios y al cuidado y el proceso de vacunación ejemplar, no tenemos fallecidos. ¿Eso es fruto de qué? Del proceso de vacunación, porque no hay cura. ¿Cuál es la diferencia respecto de lo que nos pasó hace un tiempo no muy lejano, cuando llegaron las otras variantes y cepas? Que no teníamos un proceso de vacunación masivo realizado. Hoy la tenemos, pero cada día que va transitando, esos anticuerpos van bajando y hay que volver a fortalecerlo con la tercera dosis en los tiempos que se requieren y exigen, que es a partir de la finalización de 5 meses. Entonces, en la provincia de Neuquén, porque están todas las vacunas, cuando aquel persona tiene primera y segunda dosis, esquema completo, cuenta 5 meses y en el día, primer día de esos 5 meses, es decir, al día 151, va a cualquiera de nuestros hospitales y allí vamos a estar esperándolos con todo el esquema de salud, con todo el trabajo del sistema de salud público y privado, que también es un gesto de solidaridad y lealtad y nobleza con ellos, vacunarnos porque ellos se tienen que ocupar de las otras patologías, de las otras enfermedades. Está en nosotros no recargar ni sobreestresar, ni estresar el sistema de salud llevando adelante el proceso de vacunación en tiempo y forma. En la provincia de Neuquén, el 74% de la población tiene esquemas completos de vacunación.